Iberdrola prevé unas inversiones de unos 47.000 millones de euros en el periodo 2023-2025 para alcanzar un beneficio neto de entre 5.200 y 5.400 millones de euros al final del periodo, según las cifras presentadas con motivo de su Capital Markets Day, que se celebra este miércoles en Londres. Esta cifra total de inversiones incluye 11.000 millones de euros para la adquisición de la estadounidense PNM Resource, operación que la energética espera que se desbloquee el año próximo. La energética presidida por Ignacio Sánchez Galán prevé que su resultado bruto de explotación alcanzará los 16.500 a 17.000 millones de euros al final del periodo, con un crecimiento medio anual del 8 al 9%, mientras que el beneficio neto aumentará hasta esos 5.200 a 5.400 millones de euros, con un incremento medio del 8 al 10% anual.